Hola chicos y chicas, bienvenidos a un Snorky Video más. Y esto es un video reacción, porque antes os hemos puesto el de Indiana Jones, pero ahora viene una de mis sagas preferidas, de las que más amo, aparte de James Bond, Star Wars, etcétera, que son los Transformers. Van a sacar su séptima película. Estoy emocionadísimo, emocionadísimo. Soy muy fan de Transformers. O sea, tengo, a ver si lo veis, tengo aquí la serie original de los años 80. La tengo por ahí, os he sacado unos volúmenes para que lo veáis. Soy muy fan de la serie de los años 80. Pues eso, me encantan las películas. La primera me impactó, después ha habido mejores y peores, pero es que me han dicho que también había salido el tráiler. Y digo, pues tengo que reaccionar con vosotros, porque me encanta mucho Transformers, me lo paso pipa con ellos. Veo máquinas que se transforman en coches, etcétera. Y desde pequeño que vi esos dibujos también me gustaron mucho. Entonces, pues vamos allá, vamos a reaccionar con la película de los Transformers, The Rise of the Beast. Que creo que va a mezclar algo como la serie que hubo en su tiempo de Beast of Wars, de Transformers, etcétera. O sea, vamos a ver lo que nos presenta y vamos a ver cositas. Yo espero ver cositas y gente conocida, Así que le damos en eso, en 3, 2, 1 y vamos para allá. Una selva durante millones de años, una ciudad, nuestro mundo se ha transformado, pero algo más ha despertado. ¡Primal! ¡Es Primal! ¡La madre que va! ¿Qué obtenemos? No es a mí a quien debes de ver, Prime. Algo oscuro. Se acerca. Está con la boca original, como en los dibujos. Su camión. Bumble. ¿Es Mirage? Es Mirage, creo. ¡Pare! ¡No conduzco yo! Sí, es Mirage. ¡Los clones! ¡Matáis lo de los clones! No me lo creo. Va de Transformers. ¡Madre mía, Ray Bird! ¡Scrooge! De todas las amenazas. ¿Van a matar a Bambi? De tu pasado. ¡Rino! Nunca has afrontado nada parecido. La boca es que es que igual, vengan. Es igual. Madre mía, qué batalla. ¡Qué batalla! El despertar de las bestias. No puede ser real. No es real. Sí, es real. Sí, es real. Mirás, mirás que bien se ve, mirás. Bueno, bueno, bueno. Este sí me ha sorprendido. O sea, vamos a tener a Battletrap, a Scourge, vamos a ver los Terracons. Y puede ser que veamos algo de los Terracons zombies. Puede ser también que veamos algo de los Terracons zombies. O sea, pero creo que esta película va a ser la más Transformer de las últimas. O sea, veo poca interacción con humanos, que a lo mejor después va a haber más interacción, pero veo poco y va a ser mucho más de Transformers. Después, la batalla final, eso no era la Tierra, si no me equivoco, será otro sitio, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tengo que buscar. Vamos a tener a Mirage, Rhino, y cómo se ve Primal. Y la transformación de Primal, en Transformers, es que es brutalísimo. Y por cierto, está muy bien hecho el tema de cómo son en bestias. Están genialmente. ¿Qué más? Ah, va. Y Nightmare va a molar mucho, ¿eh? Va a molar mucho. Y vamos a tener a Battletrap también, etcétera. O sea, que esto va a ser
Un sin Dios, estos palomitas grandes, el cine más grande que podáis y a disfrutar, y a disfrutar. Y vamos a tener algo de suerte. Mira que a mí me gusta Michael Bay, pero creo que la cámara la vamos a tener más o menos fija y nos vamos a aclarar un poquito en todas las cosas. Así que chicos, pues no sé qué más deciros de esto, que a ver cómo junta el Best o The Worst, o a ver aquí cómo han juntado para que se conozcan Optimus Prime y Primal. Vamos a ver cuál es el contexto de toda esta historia, en qué mundos van a aparecer y por qué están ahí, etcétera. Creo que va a tener muy bien y pinta muy bien, es para el 2023, etcétera. Y una cosa, saber que esta película, el CGI, está hecho por los que ha hecho Godzilla vs. Kong y no sé cuál es la otra, pero son los que han hecho el CGI de Godzilla vs. Kong. Así que chicos, esta película nos va a molar mucho. A ver si podemos hacer un programita sobre Transformers, etcétera, que mola mucho lo que ha habido porque hay mucha tralla, o centrarnos en las películas, etcétera. Y sobre todo, viene de esto, esta gran serie de los 80 que a mí me mola, Transformers, ¿sabes? Así que chicos, nos vemos en un próximo vídeo y, como siempre digo, con mis amigos los Transformers, mi Optimus Prime, mi personaje preferido, que le han puesto la boca del original. Es que no sé si aquí lo vais a poder apreciar. Mira, sí. A ver si os lo acerco. ¿Veis la boca? A ver, ahí, que se nos refleja. ¿Veis la boca de Optimus Prime? Es igual que la que sale ahí. Es igual que la que sale así. Así que chicos, espero que lo disfrutemos mucho y, como os digo siempre, nos vemos en otro vídeo y ser buenos pero con malicia. Hasta luego.